Edgardo Codesal acatará cualquier disposición de la comisión disciplinaria tras las agresiones que sufrió durante el partido del viernes pasado entre Veracruz ante León por parte del presidente del equipo jarocho, Fidel Curi. Obviamente hoy lo que nos corresponde es entregar el informe detallado de lo que sucedió y ya estará en manos de la disciplinaria. ¿Usted cómo se encuentra, doctor? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Le sorprendió la actitud del señor Curi? ¿Cómo? Bueno, el fútbol es muy pasional y siempre algo puede suceder. ¿Usted qué espera de la comisión disciplinaria? No, la comisión hace su trabajo y nosotros hacemos el nuestro y hay que esperar que ellos hagan su reporte y su fallo. No puedo anticipar nada, estamos en un proceso en que declarar no es nada conveniente. Doctor, ¿cómo pudo mantener la calma? Porque se ve en la imagen, digo, no se escucha el audio, pero se ve la imagen que lo agredieron, que le jalaron el cabello. ¿Cómo se pudo mantener ecuánime para no perder la... Bueno, yo creo que en circunstancias difíciles es cuando más tiene que mantener uno la calma, ¿no? He tenido la fortuna de dar clases a nivel maestría en gestión de empresas deportivas, y uno de los temas que hemos dado en esos cursos de universidad es precisamente la negociación en crisis, trabajar bajo circunstancias difíciles, en fin, creo que los años van ayudando y las experiencias van ayudando. ¿A qué le atribuye que haya, digamos, esta persecución de Fidel Curi en su contra? Porque si bien es cierto, se dio la agresión el viernes, ya en ocasiones anteriores había dicho que usted se debería de ir de la... Sí, no, en ese aspecto no voy a hacer ningún comentario. ¿Y qué opinión le merece que haya ofrecido disculpas? Quizá dos o un día después de lo que sale. Siempre es loable que alguien se disculpe, cómo no, claro que sí. Aunque aceptó que iba un poco tomado. No, eso es cuestión particular de él, yo en eso no opino. ¿Ya no volverá a ir, evitará ir a Veracruz usted? ¿Perdón? ¿Evitará ir a Veracruz para evitarlo? No, ¿por qué? No hay por qué evitar. Yo creo que esas cosas suceden, no vuelven a suceder. No creo que haya más problemas. ¿Usted espera un castigo ejemplar nada más por insistir? No, yo ahí en eso no voy a opinar absolutamente nada. Es un proceso que no está en nuestras manos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.